Bueno, buen día a todos y todas quienes están acá presentes, que están ingresando, terminan de ingresar, y a las personas que están conectadas en este momento. Aclaramos que este espacio está siendo transmitido en vivo. Así que bueno, mientras van ingresando, les pido por favor, ¿quiénes faltan? Bueno, buen día. Como decíamos, hoy estamos aclarando un poco para también los que están conectados y conectadas, en el segundo día de un encuentro nacional de charlas que venimos desarrollando desde el día de ayer. Ayer estuvimos trabajando todos los equipos de la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores del Ministerio de Salud de la Nación. Junto a los programas y equipos de todas las provincias, de Chagas, de Epidemiología. Estuvimos trabajando con OPS también, en la construcción, la continuidad de la construcción y las planificaciones referidas a la evaluación y el control vectorial de Chagas. También estuvimos trabajando en la transmisión perinatal, con la forma organizativa que nos damos del Ministerio de Salud de la Nación, que es CONAGEL, para trabajar la estrategia DEDMI Plus. Estuvimos trabajando también con compañeros y compañeras de CONICET, el Laboratorio Nacional de Referencia, en Fatala Chavén, el CENDIL. Estuvimos discutiendo, como decíamos, ¿no?, cuestiones ligadas a la transmisión vectorial, vertical, los escenarios urbanos de transmisión. Es decir, estuvimos hablando un poco de este mosaico epidemiológico que es el Chagas, o como bien dicen las compañeras de que hablamos cuando hablamos de Chagas, esta realidad caleidoscópica, con lo cual el abordaje necesariamente es integral. Por eso hoy nos encontramos en el segundo día de esta jornada, que es en el contexto del Día Nacional, una Argentina sin Chagas, con el eje de trabajo disparador que es el intercultural y Chagas. Siempre es el puntapié o un hito más en la continuidad de una larga tradición de acciones que se realizan y a su vez un marco de un mes de actividades de todo el territorio, a lo largo del ancho de todo el territorio nacional. En este segundo día nos pusimos trabajar este y si nos preguntamos, bueno, ¿qué implica la interculturalidad en salud en general y en Chagas en particular? Desde ya que todos los que estamos acá presentes y las personas que están conectadas, todos tenemos múltiples y diversas concepciones sobre qué es la interculturalidad, pero lo que nos propusimos desde la Dirección de Vectores del Programa Nacional de Chagas es hacer proyectos interculturales, interculturalizar todas nuestras prácticas que ya se vienen haciendo en todo el territorio, desde la visita domiciliaria, la comunicación cara a cara, el abordaje de los proyectos de diagnóstico, terapéuticos, los cuidados continuos de la atención, son cuestiones que ya son parte de nuestras prácticas, pero en la jornada de hoy venimos como de una manera a concretar distintas formas que asumieron esos proyectos de interculturalidad, de esos espacios de trabajo que están consignados en el Programa Nacional de Chagas, que son la Mesa Transdisciplinaria de Abordajes Comunicacionales y Educativos en Chagas, y el espacio de trabajo vinculado a salud intercultural. Estos espacios, como decíamos, están consignados como parte del programa. El abordaje o los abordajes están institucionalizados en la reglamentación de la Ley de Chagas, es decir, es parte de nuestro marco, de nuestro acervo de derechos y de enfoque, sobre todo, de derechos y nuestra parte, de nuestra obligación del Estado de trabajar en esas brechas de acceso y de calidad en la respuesta sanitaria o sociosanitaria en Chagas. Y por eso que de estos dos espacios de trabajo venimos construyendo en nuestra obligación de difundir y promocionar derechos con distintos materiales que ustedes conocen, que se vienen desarrollando de la mesa transdisciplinaria. Con rotafolios para trabajar en el terreno, materiales de cómo comunicamos un resultado, trabajando en la dimensión subjetiva del padecimiento y otros tantos materiales.
La mesa, como todos ustedes saben, alguno que no lo recuerda, la conformamos desde el Ministerio de Salud de la Nación, desde el Programa Nacional de Chagas, Epidemiología y otros programas del Ministerio Nacional, también el Laboratorio de Referencia, Catalá Chabén, y bueno, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, que esa es la bandera de nuestro propósito, que es escuchar a las personas que viven con Chagas, que vienen transitando un largo recorrido y camino y conocen mejor que nadie la situación en la cual nosotros trabajamos de lunes a lunes, que es en la respuesta sanitaria. El otro espacio, les decía, en el Museo Intercultural, lo venimos desarrollando con compañeros de la Salvadora Social, del proyecto FONPLAPA, también con los programas nacionales de salud indígena, con el FAPAMA, con el de capacitación de lectores, venimos desarrollando encuentros de capacitación con todas las provincias de Carta de Buenos Aires, que ahora en breve lo vamos a realizar. Venimos trabajando en interculturalidad en todos los niveles de atención, primero, segundo, tercer nivel, equipos de gestión. Bueno, y hoy concretamente, uno de los productos de hacer interculturalidad, de construir proyectos concretos de interculturalidad, fue realizar en conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a través de ellos con el INAL, y a través de ellos vincularnos con el Centro Universitario de Idiomas, un proceso de educación cultural de todas esas piezas que venía relatando, realizamos en el otro espacio de trabajo. Así que hoy los compañeros y compañeras del Centro Universitario de Idiomas nos van a contar en este espacio todos sus procesos de educación cultural, así que ellos mismos se van a presentar y luego van a compartir con sus experiencias de trabajo las compañeras del Programa de Salud Intercultural del Ministerio de Salud de la Nación. Así que les agradecemos a todos y a todas por estar presentes, por estar conectados, y le paso la palabra a Mónica, que va a presentar a los compañeros y compañeras del Centro Universitario de Idiomas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos absolutamente contentos y muy orgullosos de estar ser parte de este proyecto en calidad de la coordinación del programa de lenguas originarias del Centro Universitario de Idiomas. Como coordinadora les voy a ir presentando los hacedores y algunas autoridades de nuestro Centro de Idiomas. En principio les voy a presentar al director general del Centro Universitario de Idiomas, el señor Roby Bellaruel. Hola. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a tratar de ser breve porque en realidad, como dijo Mónica, este es el lugar de los hacedores. Nosotros colaboramos y también nos sentimos parte del proyecto, pero es importante transmitir las experiencias. Simplemente les quiero comentar, para los que todavía no lo saben, el Centro Universitario Idiomas comenzó con el programa de lenguas originarias en el 2006. Y desde ese momento, por eso quiero venir también los compañeros del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Mujer, del INEI, del Ministerio de Educación, todos los lugares con los que hemos colaborado. Yo vengo en nombre de todo el Centro Universitario de Idiomas para agradecer, porque desde el momento que nosotros empezamos el programa de lenguas originarias, no hicimos otra cosa que aprender. Paradójicamente, nosotros enseñamos las lenguas, pero todos nosotros fuimos aprendiendo la importancia de visibilizar a los pueblos originarios de la Argentina, visibilizar que la Argentina es una nación plurilingüe, es una nación que todavía miles y miles de personas de las comunidades originarias o indígenas siguen luchando por sus derechos, siguen excluidos en un montón de situaciones. Y nosotros, por supuesto, que queremos que la lengua es una de las primeras aproximaciones, pero a través de ella no tengo que decirle a ustedes, por supuesto, la inmersión en la cultura. Desde entonces nosotros, como les decía, aprendimos todo lo que sucede, toda la problemática, acompañamos en todo lo que pudimos
y fuimos también la conciencia de visibilizar la situación real actual, de visibilizar la historia, de visibilizar el genocidio. Yo creo que una de las formas, además, es justamente como están haciendo todos ustedes acá y todos desde el Estado desde hace mucho tiempo, ampliar derechos o reconquistar derechos o garantizar derechos. Es un momento muy difícil en el que parece mentira, pero tenemos que recordar que hay que garantizar los derechos cuando se anda diciendo por ahí que los derechos son algo que no se tiene, que la justicia social no existe. Entonces me parece que este contexto en el que estamos viviendo, lo cultural, lo social, económico y político, en el que nos juntamos hoy, adquiere un valor inmenso, porque es una demostración de que lo colectivo sigue siendo lo más importante, que la necesidad de pensar en una sociedad que integra y no que excluye, la necesidad de pensar críticamente, el valor de la ciencia. Es increíble que nosotros tengamos que salir a desarrollar la ciencia. La ciencia entendía no solamente para las ciencias duras, sino las ciencias sociales en general, la investigación, el pensamiento crítico, la utilización del pensamiento crítico para poder construir una sociedad justa. Así que yo creo que este contexto, este encuentro, más allá del fantástico trabajo desde el punto de vista de gestión, la garantizar la salud, tiene un valor doblemente importante, que es esto de mostrar que colectivamente el rol del Estado sigue siendo vital para poder garantizar derechos y para poder ampliarlos y para poder sostenerlos, que el rol de las comunidades y las organizaciones sociales y de lo colectivo, dentro de los cuales nosotros nos incluimos también como Centro Universitario de Idiomas, es vital para construir una sociedad justa. Así que yo lo que quiero es agradecerles a todos los que confían en nosotros para este trabajo. Quiero agradecer, por supuesto, al equipo de CUR, tanto en la dirección a Florencia, en la dirección académica, como a todos los profesores que hace 17 años que vienen sosteniendo este programa, y también a todos los que vienen y se acercan al CUR a aprender las lenguas originales, porque sabemos que salen de ahí un poquito más sabios, estamos convencidos de eso. Y esa es nuestra parte, en realidad, que día a día vayamos aportando para los agentes culturales, para los agentes de salud, para los miembros y funcionarios de los ministerios. Así que nosotros vamos a estar siempre ahí en la trinchera de ustedes, construyendo una nación, que es lo que creo, el sueño que el que la historia argentina, la lucha de los pueblos originarios y también de tantas personas en nuestra historia. Yo les quiero agradecer mucho por este momento, por este lugar, y bueno, quiero dejar el espacio al tema de hoy. Así que muchas gracias. Bueno, entonces acá nos acompaña la licenciada Florencia Peche, que es nuestra flamante nueva directora académica, con una maravillosa propuesta académica, nuevamente en la creación permanente del Centro Universitario de Idiomas, para mejorar permanentemente y ofrecer a la comunidad, transferir a la comunidad la mejor calidad académica. Y vamos a empezar de a poquito a presentar a nuestros importantísimos hacedores de este maravilloso trabajo. La verdad fue, si algo de decir, bueno laburar así, fue qué bueno laburar así, porque fue fluido, dinámico, nos apoyamos permanentemente, agradecidos totalmente con Agostina, con Malena, con la dirección, en fin. Como fue, y muy respetuoso, además, muy respetuoso, pero tremendamente respetuosos. O sea, yo lo quiero puntualizar del lugar de nuestros referentes indígenas, del respeto y la colaboración permanente y el pensamiento hacia las culturas de nuestros
profesores de lenguas indígenas, que creo que también se han sentido, han respondido permanentemente. Entonces tenemos un cierto orden, falta un referente que va a llegar así a la última hora, pero también estamos, entonces voy a presentar uno por uno. Nuestra docente de guaraní en el Centro Universitario de Idiomas va a lanzarse a ser la primera exponente, maravillosa profesora de guaraní, excelente, doy fe, yo estoy estudiando guaraní, así que doy fe. Y ella se llama Verónica Gómez. Les presento a ella por primera, la primera exponente. Vero. Muchas gracias. Maite y Baisha Papeneco, ¿eh? Xerera Verónica Gómez. Se ambas agua la niña Emeco Tambiapo, el Ministerio de Salud de Guá. Bueno, mi nombre es Verónica Gómez. Que tengan buen día. En primer lugar, quería agradecer por invitarnos, por tenernos en cuenta como lenguas originarias, ¿no? Muchas veces las lenguas originarias no son tenidas muy en cuenta, y para temas de salud, temas tan importantes, ¿no? Como dar información sobre salud, es súper importante para nosotros, y además ser responsables de hacer estas traducciones. Les voy a comentar brevemente cómo fue nuestra experiencia en este trabajo, un desafío como siempre, pero un desafío aún mayor, porque como dije, transmitir o dar información sobre salud es algo que, por lo menos para mí y para el resto de mis compañeros, es muy importante que se entienda perfectamente. Quizás muchos no lo saben, pero los idiomas originarios, sobre todo el guaraní, a mí me tocó, soy profesora de guaraní y el guaraní que yo hablo y que se habla en mi casa es un que se le llama guaraní criollo, guaraní correntino, paraguayo, formoseño, ¿sí? El guaraní en este caso, en esta variedad, tenemos una convivencia permanente entre el guaraní y el castellano. Entonces, los hablantes de esta variedad por ahí utilizan el castellano para ciertas cosas. Para ciertas palabras que por ahí no tenemos en nuestro idioma, entonces no tenemos problema de utilizar préstamos del castellano. Entonces, cuando se nos presenta el texto, siempre nos planteamos la posibilidad, obviamente, de hacerlo lo más guaraní posible, pero a la vez, esto de tener todo el tiempo de que es un texto, es una información importante y tiene que ser entendida perfectamente. Bueno, esto es uno de los desafíos que se presentaron y el más importante. También contar que este trabajo que es colectivo, que es colaborativo, nosotros como grupo de profesores y traductores de lenguas originarias ya hemos tenido otros desafíos y lo hemos resuelto de la misma manera y que es consultándonos entre nosotros. ¿Sí? Suele darse mucho que nos mandamos mensajes, nos preguntamos a vos qué te parece, esto de qué manera se usa en tu idioma, y damos ideas, nos compartimos ideas como para que el trabajo sea aún mejor, porque mi manera de ver siempre y en mi experiencia siempre que el trabajo es colaborativo, que es compartido, el resultado siempre es mejor. A la vez, nosotros creo que también como profesores de nuestras lenguas consultamos con nuestros colegas, con nuestros padres, en mi caso, con mi mamá, con mi papá, esto cómo lo entendés si está así o no, cómo lo dirías vos. Bueno, en fin, un trabajo que apela a la colaboración siempre, en mi forma de ver, es mejor. Después, otra cosa que también es importante para nosotros es el texto. Nosotros como hablantes de lenguas originarias no tenemos muchos textos en nuestros idiomas. Es algo que nosotros estamos tratando de hacer en este momento. Nosotros estamos pasando como idiomas originarios, creo que más o menos estamos en la misma situación. No tenemos demasiados textos, entonces que haya un texto en guaraní para la gente guaraní hablante ya es importante. Sí, no es como el castellano, que uno
ver algo escrito en castellano no es una novedad. Sin embargo, para nosotros también representa un incentivo para nuestros hermanos hablantes, ¿no? Que vean un texto en guaraní, porque eso es una forma de practicar la lectura, digamos, ¿no? Estamos en una etapa en la que muchos hablantes de nuestros idiomas están aprendiendo recién a escribir y a leer en su idioma, sin embargo, lo hablan desde chicos, ¿no? Ya sé que nuestros idiomas originarios también están pasando por ese proceso en el que estamos, ¿no? Tratando de generar textos en nuestros idiomas, y esto para nosotros es eso también, ¿no? Tener un afiche, tener un texto informativo en nuestro idioma también, entonces, para nosotros representa un incentivo para la lectura, ¿sí? Y bueno, nada, contarles que también fue importante para nosotros haber podido dar nuestro punto de vista acerca de las imágenes que aparecen en los afiches, ¿sí? Que nosotros hayamos podido dar nuestra opinión, ¿sí? Acerca de qué tipo de imágenes, qué tipo de colores, ¿sí? O sea, nosotros tuvimos también injerencia en eso, que tiene que ver no solamente con el texto, con la traducción, sino con la imagen. Así que bueno, quería agradecer que nos hayan tenido en cuenta también para todas esas cuestiones. Para nosotros es muy importante. Y bueno, no quiero extenderme demasiado. Le voy a pasar acá la palabra a Mónica Thompson. Y bueno, a Guillermo, a Maite Iroy. Gracias. Ahora me voy a presentar. Es verdad lo que dice Vero, es muy importante también esto de parte del ministerio. El ministerio supo, aceptó desde el vamos que había variedades del guaraní, bastante variedades. Entonces les presentamos las tres variedades que nosotros tenemos en el territorio argentino. Lo que llama Vero el guaraní mesopotámico, correntino, litoral, el ya guaraní y el abá guaraní, que es nuestro próximo docente. Pero también quería decirles algo de parte que me gusta siempre nombrar, no sé cómo lo. En la parte de escritura, en todos los idiomas, estamos todos muy naturalizados con el inglés, con el francés, con el portugués, con el italiano, con hasta ahora, inclusive, bueno, centro de idiomas, tenemos la mayor riqueza de idiomas, el ruso, el coreano, el japonés. Pero en lenguas originarias, mi mayor, lo que a mí más me ha conmovido trabajar con los hermanos indígenas, con los hermanos originarios o indígenas, está absolutamente aceptado y está bien, ¿eh? No se desvaloriza, no se menosprecia. Pero lo que a mí me ha... Hace muchos años que trabajo en el CUI, entonces estoy muy en contacto con los idiomas, en traducciones, enseño también otro idioma. Yo no les puedo explicar la creación de vocabulario de estos hermanos y hermanas. Crean vocabulario con sentido representativo, metafórico. Crean, o sea, yo no sé si ustedes entienden la dimensión de lo que estoy diciendo. Crean lenguaje. O sea, tienen que pensar qué es lo que le están transmitiendo desde la cultura occidental, vamos a decirlo con todas las palabras, desde la cultura blanca, criolla, occidental, qué le están diciendo, y ellos tienen que reinventar para que su comunidad lo entienda. ¿Se dan cuenta? La creación que ha sido todo este proceso, y todo proceso con todos los ministerios y todas las traducciones, la creación, el trabajo que se toman, es para mí, como profesora de idiomas, ha vivido 30 y pico de años en el centro universitario, es conmovedor, único. Pero nada, quería decirles eso. Y así voy a seguir presentando. Y ahora tenemos nuestra variedad de ya guaraní, les presento a Jorge Acosta, que nos va a contar.
Equipo de trabajo, Ministerio de Salud, y todos sus áreas con la parte, a frente, para todos, por este momento, el titular de la MIRI, que significa pequeño brillo. Mi nombre en español es Jorge Costa, soy docente en las instituciones de mi comunidad, del pueblo de Guaraní. Mi comunidad se llama Tapepona, que significa sendero bendecida, hermoso, de mi provincia de Misiones. Agradecido también al equipo de Ministerio de Salud, Mónica y su equipo. Esta oportunidad de ser docente me dio la oportunidad de poder estar compartiendo esta jornada en el encuentro de mis invitadas. Me parece que es muy interesante, importante que decimos. Para mí, contar también con las tradiciones o con los propios que a muchos de nuestros pueblos, de nuestros hijos, abuelas o abuelos, tíos, le van a interesar y van a decir, ah, mira qué bueno que está escrito en nuestro propio idioma. Creo que esto es sumamente importante y al cual le tengo que volver a agradecer a aquellas personas que se interesaron a incluir esta que a nosotros realmente nos pertenece y también a nosotros nos interesa muchísimo que en nuestras propias lenguas están escritos todo lo que hemos podido transmitir a nuestros propios pueblos y niños que son muy importantes porque está dentro del programa de salud, está dentro del programa que abarca a todos, no solamente a las poblaciones indígenas, sino estamos hablando de la población en general. Entonces, para el pueblo guaraní, para nosotros, traducir en nuestras propias idiomas, también es tener un texto en nuestro propio idioma, también es algo que vamos a ir avanzando, es algo que vamos concretando de lo que hoy día se traduce que en un papel y esto quiere decir que va a seguir para más adelante porque quedan para que los chicos puedan seguir viendo, escuchando, leyendo, transmitiendo porque nosotros no vamos a ser eternos, así que algo tenemos que dejar hecho también para los chicos así como todos ustedes en este encuentro también lo que viene, esperemos que sigan siendo estos, ¿no? Esta oportunidad le dan a la gente que viene de nosotros, ¿no? Porque es como nosotros siempre acá,
Fernanda y compañeros de lucha que vivimos durante los años sobre la derecha y la inclusión de la educación intercultural indígena. Hablo de la intercultural indígena y la educación porque también pertenezco a este rubro. Vengo. Esta traducción me trajo aquí porque por una persona que no tiene capacidad de escribir, no va a poder estar aquí. Entonces, y para poder escribir en nuestro propio idioma también necesitamos estudiar, aprender. Entonces, es la cual que nos pone aquí enfrente de la sociedad. Y esto gracias a mi cultura, gracias a mi pueblo, también porque mi ancestro, mi abuelo, mis padres y mis pueblos me han enseñado a hablar en mis propios idiomas y aprender muchos de los valores que nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad. Y bueno, y por último quisiera también brindarle un gran agradecimiento a todo el equipo que han hecho posible de poder brindar este espacio para todos y para nosotros. Que sí estamos transitando conjuntamente y trabajando para todos, no solamente en este programa, sino también en otras circunstancias, en otras situaciones, pero algo que tenemos que estar preparados, tenemos que estar acompañando siempre, escuchando y tratar de aprender de todos y muchas cosas más para poder transmitir a nuestras poblaciones, en este caso al pueblo guaraní. Muchísimas gracias a usted y buena jornada. La tercera variedad que fue traducida, el material de Chagas fue Nabab guaraní, pero lamentablemente la hermana no pudo viajar por cuestiones de enfermedad. Bueno, seguimos acá con la licenciada en educación, ¿verdad? Sí, Beatriz Rodríguez, nuestra referente en la lengua COM. Beatriz Rodríguez. Y en marcha el Enoto Barrio Nancón, a 10 kilómetros de la ciudad de Formosa. Quisiera ser la chingüera, ser también en Anteca. Quisiera Carmen la Tabalotti. Buen día, mi nombre es Beatriz Rodríguez. Soy del barrio Nancón, de la provincia de Formosa, a 10 kilómetros justamente de la ciudad. Me siento muy agradecida de estar presente en esta mañana en este encuentro nacional de Chagas. Bueno, desde mi parte creo que la presencia de los pueblos indígenas dentro de los ministerios, no solamente en educación, sino también en este caso en salud, creo que le damos el valor que desde las instituciones escolares como que damos ese punto de que esté presente, ¿sí?, en las aulas. Por lo tanto, creo que con este material que vamos a contar para que los niños vayan capacitándose justamente con nosotros, justamente lo que es el Chaga. Creo que el trabajo es muy bueno para nuestro punto. Como dijo Mónica también muchas veces, es fácil pasar en la lengua indígena palabras relacionadas a la salud. No es fácil, no, nos costó. Muchas veces tuvimos que buscar en el diccionario esas palabras y poder traducirlas o pasarlas, en este caso, no literalmente, sino buscar algo que se pueda comprender, que nuestras comunidades puedan comprender qué significa. Fue un trabajo muy arduo, donde tuvimos que consultar muchas veces a los hablantes de la lengua de nuestras comunidades. Creo que esto es el punto
de lo que todos queremos, que es el diálogo y la convivencia intercultural. Lo que refleja justamente nuestro trabajo de articular, ¿sí? Educación con salud, y así también, ojalá podamos hacerlo también con otros ministerios, que sería bueno. Ahí podríamos decir que estamos hablando de la verdadera interculturalidad, porque la interculturalidad no es solo para los pueblos indígenas, sino para toda la sociedad. Creo que es muy importante en este caso, y me siento muy agradecida que formar parte de esta está justamente y poder pasar las lenguas con, en este caso el neo, que es el con, materiales que van a formar parte de la misma sociedad indígena con. Como lo que también muchos de ustedes están mirando, haciendo, y en el caso de los vocabularios, en el caso del con, nosotros tomamos como prestado el alfabeto del castellano, porque pensábamos que era más fácil para los niños poder leerla, así que no hay mucha diferencia, solamente algunas palabritas, letras que son más guturales, que esa es la diferencia, solamente eso. Bueno, muy agradecida justamente con Mónica, porque ella estuvo al tanto de todo lo que fuimos haciendo en este trabajo, al Ministerio de Salud, Malena, no sé dónde está. Ahí está. También que tuvimos reuniones con ellos, entonces creo que esta es un fruto colectivo realizado por los pueblos y, cómo decir, con los hermanos también. Bueno, hasta aquí, este es mi agradecimiento. Esperemos que también dentro de las provincias también se tengan en cuenta justamente esto, la participación de nuestros referentes indígenas. Muchas gracias, Macho. Bueno, vamos a seguir con el maestrazo, para mí, de Huichí, reconocido nacionalmente, se ha recibido un montón de premios, si tienen ganas que los cuente, pero es muy galardonado. Él es nuestro docente de Huichí, Osvaldo Segovia. Pertenezco al pueblo Huichí de la diversidad lingüística reconocida y también identificado por los lingüistas, que es la variedad del Pilcomayo, que abarca las provincias de Salta, de Formosa y menos Chaco, así, porque Chaco predomina el Bermejo. Pero esto ha sido un trabajo muy importante para mí, como decía Mónica, me acuerdo la primera versión que hice y cuando terminé de pasarlo el Huichí, el folleto, cuando lo leo y digo, es Huichí. Indudablemente está escrito en lengua Huichí, pero no va a llevar a los hablantes Huichí, porque tiene contenido occidental, lo que decimos nosotros. Entonces, ¿qué hago? O castellanizo a los conocimientos de la cultura Huichí, o busco algo mucho mejor que tiene un costo en el sentido de que tenemos que generar un diálogo. Ese diálogo implica la necesidad de una construcción que todavía queda pendiente en muchas organizaciones y organismos del Estado, que son las líneas políticas lingüísticas para los pueblos originarios. Que eso trae consecuencia el uso del castellano como segunda lengua para aquellas personas que desean dialogar con las comunidades indígenas. Ese es el problema que nosotros enfrentamos. ¿Por qué digo esto? Porque la tuve que rehacer mi trabajo.
al rehacer alguien puede decir, este no es traducción. Esto no es traducción. Es cierto, no es traducción, no sabemos qué nombre le ponemos. Pero lo que sí entendemos que es una mediación entre la cultura y entre la ciencia y de los conocimientos culturales y científicos. Juega un montón de variedades que gracias a que nosotros tenemos una lengua, que es la lengua materna, como cualquier lengua materna de cualquier persona. La podemos crear. La podemos traer vocablos en desuso aplicado a los nuevos contextos. La podemos estudiar y entenderla, el concepto en lengua castellana, para poder expresar algo mucho mejor que implica el cambio cultural, que implica un desafío de dejar lo que es mío, que me parecía que estaba bueno, estaba bien, en esa época, en la época de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, pero hoy no la necesitamos. No la necesitamos porque si hablamos así, nadie nos va a entender. Quizás cuando empecé a escribir, yo decía, capaz que mi tatarabuelo habrá visto la vinchuca y no importa nada porque no sabemos qué puede generar. Porque no había estudios, porque no había, la ciencia no había llegado. Entonces, ¿cómo hacer para que todos los conocimientos científicos lleguen de manera que no haya una ruptura cultural? Y eso también trae otro problema, que yo decía, la falta de políticas del Estado. ¿Por qué insisto del Estado? Porque es la que confiamos, porque es permanente, porque depende de todas las que gestionan para que sea tal como está escrito en nuestra Constitución, que es reconocer la preexistencia de los pueblos originarios. Y una de las pocas cosas que hacemos, pero significa mucho, es esto, de poder entender cuando alguien escucha Chagas y no está asociado a la vinchuca, sino algo mucho más comprobado científicamente y lo podemos entender. Así que nos invita a un desafío, nos invita a un diálogo, nos invita a repreguntar. Si no, es más fácil decir los indígenas no entienden nada. Es más fácil desde el Wiché decir estos que vienen a molestarnos cuando estamos viendo. En realidad, hay algo que tenemos que mejorar para que realmente haya una convivencia, una interculturalidad en serio, una interculturalidad que implica que los dos aprendamos juntos, que es la construcción colectiva. Muchas gracias. Yo me muevo de un lado al otro, disculpen. Bueno. Seguimos ahora con nuestra docente maravillosa, y bueno, ella ya va a contar de su persona. Exactamente. Es nuestro próximo, la próxima lengua es quechua. Y ella es Suyana. Bueno, imaginea que yanquichis turañeña gunawan, ñoca sutiga suyana, deneipi magali, chaga suti, sutipis, y caipi cachani runasimi raiku, taitaul puraiku, cae mana mama simi canchu, echaca chaijina chaevan purini.
Bueno, buenos días a todos, a todas. Muy contenta de estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Sí, mi nombre es Suyana, nombre quechua. Mi nombre también es Magalí, el nombre que me dieron mis padres. Y ahí por ahí, bueno, se muestra también y se ve como un poco de algo similar y algo diferente que tengo de mis compañeros. La lengua quechua para mí es una lengua aprendida, es una segunda lengua, si no es mi lengua materna. Entonces, desde ese lugar también camino con mucho respeto y con mucho cariño en tema de la traducción y a veces para mí también doble desafío, ¿no? Poder estar en este lugar, que bueno, estoy aquí también por el maestro que tuve, que es Taitaúl, un referente también de la defensa de los derechos de pueblos originarios, de las lenguas originarias en sí. Particularmente el quechua era la que él enseñaba en esta institución, la que él transmitía y con el que él pensó también a realizar traducciones y junto con él aprendí. Así que bueno, siempre también muy, muy feliz de poder escuchar a mis compañeros, a mis hermanas con sus experiencias. Siempre que tenemos los encuentros para hablar sobre las traducciones que tenemos en curso son muy enriquecedores. Así que bueno, muy, muy contenta de poder escucharlos hoy, sigo aprendiendo. Y bueno, un poquito también retomando esto último que se estaba mencionando, ¿no? De la importancia de lo intercultural en la traducción, porque hay, como creo que estuvimos escuchando, muchas facetas, ¿no? Que hay que tener en cuenta, es multidimensional la cuestión del hecho de la traducción en sí. En particular, la lengua, bueno, a la que tradujo yo es el quechua. Yo pensaba esto, ¿no? Cómo transmitir el quechua también tiene sus variedades dentro de todo el territorio, ¿no? Así como el guaraní, o el hermano decía el huichí, el com, tiene variedades. Entonces uno cuando va a traducir, y esto es una información, como decía Vero, ¿no? Muy importante y que es necesario que se entienda, ¿no? Entonces buscar como, bueno, hacerlo más amplio dentro de lo posible, dentro de la variedad que uno está traduciendo. Ser claro con los conceptos. A mí me ha tocado también, ¿no? Llamar a una mamá, tal, decir, esto se entiende, ¿qué palabra puedo usar para esto? ¿Qué palabra puedo usar para aquello? Porque en realidad lo importante y lo que no hay que perder el foco es en la comunicación, ¿no? Y en que esto sirva. Más allá de que también es importante de que las lenguas originarias estén escritas, ya que exista este material, es un hecho, ¿no? Y es una declaración. Y es decir, la Argentina es plurilingüe, ¿no? Estas lenguas existen y son importantes y tienen el lugar de importancia que la lengua castellana, que es la que se nos ha transmitido en el sistema educativo, ¿no? Pero más allá de ese hecho, también pienso mucho en la importancia de eso, ¿no? De lo que se genera a través de la existencia de estos materiales, de qué es lo que llega, de qué manera llegan los mensajes, que bueno, como traductores, como traductoras, hemos realizado un proceso para intentar dejar eso disponible, pero después hay otra cosa que es lo que sucede, ¿no? Cuando ese material está. Y a mí me gusta pensar, en realidad, que mi material va a ser muy criticado. Yo lo pienso así, ¿no? Como que, no, esa palabra, ¿por qué uso eso? ¿Qué quiere decir esto, no? Porque a veces, bueno, como a mí eso, como me genera ese desafío, digo, no puedo buscar todas las variedades, no puedo saber cómo se va a entender, y porque lo cierto es que nuestras lenguas originarias han sufrido cosas que el castellano no sufrió, ¿no? El castellano está más estandarizado, más como que, bueno, dentro de todo hay cuestiones que se van a entender, que alguien lo lee y hable castellano de Argentina, de Chile o de España, lo entiende. Pero nuestras lenguas han sufrido otros procesos, ¿no? Entonces puede pasar que haya palabras que no se entiendan, ¿no? Y que digan, pero esto, incluso, no, esto no es quechua. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Eso, como traer esta sensación de que, bueno, los materiales escritos también no son monolíticos, ¿no? Y son materiales que quizás haya que mejorarlos, quizás en el encuentro de ese material en el territorio se observen cosas y digan, che, esto por ahí no funciona, esto funciona así. Y bueno, y es parte del proceso de traducción, ¿no? Como que no son procesos fijos. Así que, bueno, es un poco respecto del texto. Sí, bueno, un poco lo que también contaban respecto de las palabras, ¿no? ¿Cuáles dejar en castellano porque es necesario que se entienda? ¿Cuáles quizás
repensar dentro de la lengua, usar otra expresión dentro de la lengua quechua para que se entienda, categorías, ¿no? Como hay algo que se entiende mucho en el castellano y el pensamiento occidental es categorizar, poner esta categoría, esto, no sé, la vía vertical y la vía vectorial, ¿no? ¿Cómo decimos vía vectorial? Estuve un rato largo pensando, bueno, hubo que buscar otras formas, ¿no? ¿Cómo lo puse? Pero esto del... la vía a través de los insectos, de como, bueno, buscar como formas más concretas, quizás explicar, porque esto de lo vectorial, para empezar hay que pensar qué es vectorial, qué, y si eso se aplica a la forma de pensamiento en quechua, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo como un trabajo también de tomar eso y reinterpretarlo y pensar de qué manera se podía explicar. Así que bueno, ahí contando un poquito, hoy revisaba, miraba los materiales de vuelta y decía, ah, cierto, la vía vectorial, ¿qué? ¿Cuánto estuve pensando en eso? Que por ahí una buena, lo asume, ¿no? Son palabras, pero realmente implicando un desafío. Y después, bueno, cerrando un poquito como esta idea también, lo que no dejo de pensar es en eso, ¿no? En el material, en territorio, ¿no? En acción, ¿no? Que no solo esto queda en un material traducido que está disponible, sino cómo se puede trabajar con este material. Y ahí también entran las preguntas respecto de la interculturalidad, ¿no? Respecto de con quiénes se trabaja este material, qué pasa, ¿no? Como porque incluso el material en castellano mismo, sabemos que el material no es solo está ahí y bueno, está disponible, ¿no? El material hay que trabajarlo. Porque incluso un hablante de castellano leyendo estos mismos materiales en castellano quizás tenga dudas, no entienda, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera también los equipos de salud se pueden ir capacitando en lenguas originarias, a veces pienso, ¿no? Y es re importante en todos los aspectos, ¿no? Pero siempre que estamos en contexto, tener, y lo digo como alguien que aprendió una lengua originaria, que hoy la está enseñando, la está trabajando, y no es mi lengua, ¿no? Es mi segunda lengua. ¿Qué nos pasa cuando nos ponemos enfrente de... No pasa nada. Un hermano, un hermano que habla otra lengua y nosotros no lo podemos entender, ¿no? ¿Quién es el que tiene, se tiene que hacer cargo? Bueno, esa pregunta también dejar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de capacitarnos también quienes no tenemos lengua originaria como lengua materna, pero sí aprender al menos una que tenga que ver con el territorio en el cual estamos trabajando, ¿no? Con las personas con las que estamos trabajando. Así que dejar esa inquietud y, bueno, agradecerles. Siento que es un trabajo muy importante, muy lindo y, bueno, que se pueda seguir creciendo, ¿no? A partir de acá. Así que gracias. Bueno. Nuestra próxima referente es de la lengua mapuche de la provincia de Neuquén, Magalí, perdón, empieza con M, Mercedes, sí, gracias, Mercedes Antileo, ¿tá? Mercedes, todo tuyo. Buenos días a todos ustedes. Inchepin en Mercedes Antileo. Yo me llamo Mercedes Antileo. En mi nombre es Nahuelmapi Los Linares. El lugar de residencia donde nací se llama Nahuelmapi y dentro de una comunidad mapuche que se llama Linares, Los Linares, de la provincia de Neuquén. Y agradecida en esta bella mañana de poder compartir con todos ustedes, agradecer al Ministerio de Salud, agradecer también al CUI y a todos mis compañeros que somos los traductores que estamos acá. Como bien ellos dijeron, que este trabajo fue un trabajo que estuvimos trabajando en equipo y fue fácil la traducción en sí porque justamente tienen... al hablar de la parte de información con respecto al Chaga, y hay palabras muy técnicas que se usa, que es propio del lenguaje del científico, que para las lenguas originarias traducir esa parte es complejo, dado que cada uno de nosotros como pueblos originarios tenemos nuestra manera
de decir, cada cosa tiene su nombre. En el caso del mapuche, hay palabras científicas que para poder hablar de esa parte había que hacer todo un recorrido hacia atrás y ver si se podía poder traducirlo o en parte dejarlo así, porque hay algunas palabritas que no tienen traducción directamente, ¿sí? Entonces, la consulta siempre, como lo dijeron mis compañeros, en mi caso también tuve que trabajar con mi gente, si bien soy como fue también y tengo la posibilidad de estar rodeado de una cantidad de personas que son mis hermanos ancianos, que como Cuelfe lo tenemos para que ellos nos ayuden, nos evalúen y vayan mirando nuestro trabajo. Y esto no se escapa de eso porque si bien está bien enfocado en salud, tiene que ver también la parte de la traducción y ahí entra también la lengua. Así que fue un esfuerzo mío y de ello también de poder ver cómo hacíamos la traducción para que pueda ser entendible y que pueda tener sea lo más original posible de acuerdo a la lengua nuestra. Y bueno, como le pasó a mis compañeros, que habían palabras, como le venía contando, que tuvo ida y venida para poder acomodarlo. Estuvimos trabajando bastante. Y me enriquece a mí como persona y enriquece a mi pueblo porque ellos se dan un valor que tal vez nosotros como pueblo, pero esta vez fue plus ese valor porque estuvo ahí, nos tomó en cuenta el Ministerio de Salud, donde nos dio la posibilidad de entrar a trabajar. Por un momento, el pueblo mapuche se sintió sentado con todos los profesionales de salud mirando cómo le hacíamos eso, ¿no? De traducir y también de esa manera ayudar a nuestra población hablante y no hablante del mapuche sumún para dar a entender sobre este tema. Fue enriquecedor y fue muy, muy linda experiencia. No fue negativa para nada. Y eso hizo también que tener este espíritu, ¿no? de colaboración, y hablo por mi gente, por mi pueblo, que en aquel lugar donde yo vivo, para lo que conocen, muy pegada a la cordillera de los Andes, ahí a unos kilómetros nomás del paso fronterizo que tiene que ver con el pasando para Chile, ¿no? Paso Tromen. Y nosotros, en sí esto, cuando hablábamos de la bichuca, es algo que allá lo hemos escuchado, pero allá no es algo que sea común, dado por el clima, la zona, no es común. Entonces, como que lo hemos escuchado y mirado, y lo que eso es algo también que no llegó a investigar varias cuestiones y comparar lo diferente, cómo se habla los insectos, ¿no? Si sería parecido a tal, me decían mis mayores. Bueno, era como un campo de investigación para nosotros, así que fue muy linda. Agradecida, como le decía, agradece mi gente, agradezco yo al Ministerio de Salud y ojalá se siga dando esto de poder entrar en este espacio de este camino que recién comienza, un camino de experiencia, un camino de poder hacerlo, la palabra que está en teoría todavía, porque todavía es teoría esta parte de la de decir intercultural, esta teoría que pueda bajarse a la práctica, porque por un rato cuando estuvimos nosotros conversando con mi pueblo por este texto que fue traducido,
que era un texto informativo encima, así que es bastante complejo. Realmente fue un trabajo muy lindo, que puedo decir muchas gracias nada más y ojalá se siga dando, que también seguir invitando a este desafío para la demás persona que tal vez es la primera vez que están escuchando de que un grupo de pueblos indígenas estamos trabajando en esto y que cada uno tenemos diferentes experiencias con esto. Cada uno de nosotros nos enriquece, cada uno tenemos nuestra propia experiencia con nuestro propio pueblo. Y el pueblo se está como diciendo, bueno, por fin nos tomaron en cuenta, por fin estamos acá haciendo nuestro aporte. Y eso es muy importante, así que invitar a todos, como decía mi compañera, creo que fue Vero que dijo, o Osvaldo también lo dijo, como lo dijo también Juliana, esto de las personas que no son hablantes de los pueblos, del idioma de pueblo originario, pero que tienen el trabajo por su profesión, tienen que entrar a las diferentes comunidades, se tienen que ir mucho de Buenos Aires hacia el interior, a las diferentes provincias, donde estamos internados nosotros, muy en el caso mío, muy en la cordillera, que es muy importante que el profesional tenga el conocimiento, aunque sea básico, para poder entender, porque hay todavía personas que al hablar como que se entiende, pero en la práctica, en realidad, cuando se tiene que llegar a la práctica de la parte de su problema que se está padeciendo, a veces ellos se sienten no comprendidos. Y está bueno esto de poder aprender la lengua del pueblo donde vamos a ir a trabajar y hacerlo entender con esa gente que habla ese idioma, así como sea el mapuche o sea también el guaraní que está internado por el Chaco, o el mismo que están el huichí, que recién hablaba, bueno, hablaron nuestros hermanos como Beatriz y Osvaldo, que también están casi sobre la frontera, y también allá también padecen lo que padecemos nosotros en el sur. Así que invitar a los profesionales que también se interesen en nuestra lengua, porque nosotros, por ejemplo, nos interesamos en la lengua que hablan ustedes, que es el español. Es un esfuerzo enorme poder hablar bien el español. En mi caso, fue un esfuerzo muy duro en mi primaria poder hablar como estoy hablando ahora el español, porque yo nací en una cuna hablante de mapuche según. Y el mapuche según lo hablo bien, pero fue cuando tenía que hablar el castellano, era una lucha para mí, fue como un castigo, pero lo aprendí y acá estoy con ustedes, ¿sí? Entonces creo que toda persona tiene la capacidad de aprender, aun cuando ustedes dicen que difícil es el idioma originario. Pero me decía un alumno que hasta ahora se comunica conmigo desde Alemania, me decía a mí que el mapuche no es tan difícil como lo están diciendo mucho, me dice, porque ella maneja el mapuche según ahí, y vive en Alemania y estudia allá. Bueno, está comprometida en viajar para venir a tomar unos mates conmigo, así que por eso lo invito a que no es tan difícil. Muchas gracias a todos, así que un abrazo, manda mi gente para ustedes y muchas gracias por escucharme. Sí, Jazmín era la alumna. Camil, era la alumna de Alemania. Bueno, voy a dar la palabra ahora, como les presenté al comienzo, a nuestra nueva directora académica, Florencia Pella. Bueno, muchas gracias. Unas breves palabras de agradecimiento al equipo del Ministerio. Muchísimas gracias por esta convocatoria. Para nosotros es un orgullo y además es muy conmovedor poder participar de este proyecto y además un enorme agradecimiento y muy especial agradecimiento a Mónica por el enorme trabajo que hace junto a este
gran equipo de profesores, un enorme agradecimiento a cada uno de ustedes. Para nosotros desde el Centro de Idiomas es realmente muy emocionante estar hoy acá con ustedes y acompañarlos. Estamos muy orgullosos de lo que hacen, hacen realidad nuestros valores, que son la inclusión, la diversidad y la masividad, y realmente es en estas cosas que nosotros podemos contribuir a la transformación de la realidad y a la generación de oportunidades. Así que gracias eternas. Realmente a cada uno de ustedes, Moni, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Mientras abordamos, que falta un compañero que está llegando. Cuando venga, vos lo presentás y damos ahora la palabra a las compañeras que se van a presentar del programa del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, buenos días. Mi nombre es Virginia Saidón. Yo trabajo en el área de capacitación del Programa de Salud para los Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud de la Nación. Mientras escuchaba las distintas presentaciones de los compañeros y de los directivos del CUI, pensaba, ¿no? Acá mi compañero de mesa dijo algo que tiene que ver con lo que nosotros vamos a presentar, y la persona que tradujo al wichí también, que tiene que ver con que la lengua es una inmersión en la cultura, que hay que generar diálogo. Y bueno, yo desde mi área, que es la capacitación de los equipos que van a trabajar a las comunidades, que están permanentemente con las familias, que a veces hablan español, a veces no, a veces hablan español con nosotros y entre ellos hablan su lengua. Creo que, bueno, que todo esto es realmente una apuesta y que es algo que hay que poner a trabajar. Nosotros intentamos en el día a día ponerlo a trabajar con nuestro equipo, que son los agentes sanitarios indígenas. Acá tenemos dos representantes del pueblo Dragones y Padre Lozano, que son que en general son integrantes del pueblo wichí, de algunos criollos también. Y nosotros tenemos el equipo conformado por agentes sanitarios y por facilitadores interculturales. La idea es que estos facilitadores sean facilitadores en lengua y también en lo que hace a las prácticas, porque cada pueblo tiene mayor o menor inserción en lo que hace al sistema oficial de salud, conserva muchas veces sus prácticas, y esto es algo que hay que incorporar y hay que conocer. Porque hoy estamos hablando de chagas, en algunas otras oportunidades hemos hablado de otras patologías y hemos hecho muchas capacitaciones en donde hemos dado la palabra a los integrantes de las comunidades para que nos cuenten cómo se curan, porque ellos también tienen su forma de curarse. Y bueno, y acá entonces le voy a dejar la palabra a las chicas, que es lo más importante, que son las que van a cada casa, escuchan cómo las mamás se preocupan por sus hijos, cómo los cuidan, las aconsejan. Y sobre todo intercambian. Me parece que esto es parte muy importante de lo que es el diálogo y la interculturalidad, que haya unida y vuelta. Bueno, los dejo acá con Laura Segovia, que trabaja en Dragones. Y después nos va a contar un poco Marisol, porque hay algunas diferencias según las zonas donde trabajan. Buenos días. Bueno, mi nombre es Laura Segovia, vengo de la provincia de Salta, no Salta capital, como muchos pensarán, sino de Salta, estoy a 400 kilómetros de embarcación. De embarcación a mi pueblo tengo 100 kilómetros más y a la comunidad donde trabajo tengo 50 kilómetros más. Bueno, empecemos por ahí. Nosotros somos agentes sanitarios, básicamente somos los que trabajamos todos los días con las familias wichí, porque es la etnia que manejamos allá, en las comunidades que tenemos. Somos las que vamos a las casas, hacemos lo que es control nutricional, enfermedades transmisibles, captación y control a las embarazadas, niños en desnutrición. Dentro de eso también tenemos control de vectores, que vendría a ser lo de dengue y chagas. Es un poco de lo que hacemos así, básicamente rápido. Inmunización, todo lo que es vacuna, lo hacemos nosotros.
Y bueno, estamos para contar acá un poco cómo abordamos nosotros los que serían las familias Wichí, y volviendo un poco a todos los de los compañeros, básicamente no sé si está bien que ellos se inserten a nosotros porque nosotras no hablamos Wichí. No sé si está bien que nosotras nos insertemos o que ellos se inserten. No sé si está bien o está mal, porque si vamos por el lado de que nosotros deberíamos hablar como ellos, quedarían totalmente en el olvido y cuando salen a la ciudad se dan con una pared porque nadie más los entiende. Nosotros los entendemos porque estamos todos los días con ellos. Todos los días vamos a ver sus familias, sus niños, nos cuentan. Ellos entienden el criollo. Nosotros entendemos algunas palabras de ellos. Para mí sigue siendo un poco mal porque nos llegó, que ellos nos entiendan a nosotros, los llevó la necesidad de tener su hijo enfermo o que esté alguna de las mujeres wichí embarazada y no saber contarlo. Y aún así ellas, obvio, con la necesidad de llegar al centro de salud, de verse en un aprieto, decir cómo me hago entender que necesito un control, que quiero un control, de que mi niño está con fiebre y, bueno, ahí entramos nosotros. Obvio, nos llevó años, lleva mucho tiempo que ellos te acepten. Y bueno, por ahí le empiezo, digamos. Básicamente nosotros trabajamos con lo que es rotafolio y folletos y dibujos. Hace unos años en el norte se empezó a incrementar lo que es en colegios terciarios, lo que sería en el estudio de maestro, como se le dice acá, maestro, la parte intercultural bilingüe. O sea, todas las personas, todos los docentes que están estudiando esa carrera, se incrementó la materia bilingüe, que sería el wichí. O sea que esos profesionales están saliendo con una base de wichí para que le enseñen a sus alumnos ya desde chiquitito. No hace mucho eso. Y eso nos está ayudando bastante se empiece como a cada vez más a que nos entiendan y que ellos no se sientan como excluidos de todo lo que, de las lenguas y esa cuestión. Bueno, ahora la dejo a ella que hable. Si no, yo voy a decir ya está. Quiero contarles algo, porque en función de lo que estaba diciendo Laura, nosotros hacemos una propuesta a cada provincia que trabaja con sus distintos pueblos. La provincia propone un equipo de agentes sanitarios y en algunas provincias tenemos facilitadores. A veces esos agentes sanitarios son de la propia comunidad, y otras veces no. Lo que sí o sí se hace siempre es pedirle el aval al cacique de la comunidad para que apruebe a esa persona que va a trabajar con su comunidad. En el caso de las chicas, ellas no son integrantes de la comunidad, pero sí tienen el aval del cacique. En otros casos es un integrante directamente de la comunidad, y entonces ahí nos encontramos con la situación inversa, que es una persona que habla más en lengua que en español, y muchas veces cuando nosotros viajamos al interior, bueno, se nota esta diferencia. Hay algo que está sin terminar de resolver, ¿no? La articulación, el diálogo real. Así que bueno, quería aclararles eso, porque esto que decía Laura, nosotros no hablamos, estamos aprendiendo algunas palabras, y en otros lugares los agentes hablan en lengua y se les complica, como decía la compañera mapuche, incorporar esta segunda lengua, que para ellos es el español. Bueno, las dejo con Marisol. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, les voy a comentar algo los míos. Yo trabajo en el Centro de Salud para los Sanos, más precisamente con las comunidades wichí. Bueno, mi forma de trabajo también en la parte de salud también lo han capacitado en trabajar en estos temas de las vinchucas. Y bueno, ahí
Las visitas que realizamos diariamente son domiciliarias. Nunca tuvimos ningún inconveniente con la familia. La familia siempre nos ha recibido muy, muy bien en todo esto, ¿no? La zona donde trabajamos es en el campo. Hay subtropicales, hay siempre estamos a las familias llegando casa por casa, haciendo, informándoles sobre el Chaga, a través de folios, de folletos, rotafolios, siempre los enseñamos. Y bueno, justamente la necesidad que tenemos en nuestra zona son muchísimas. Somos los primeros en llegar, asistimos a las familias siempre, estamos ahí para todo. No únicamente con esto de lo que es el Chaga, sino también citando a las embarazadas, haciendo el control nutricional, que van a lo... Tenemos centros de salud, siempre estamos citando, y todas las familias, mujeres, llegan hasta el centro, cumplen. Y también yo no tengo problema, las familias siempre fueron muy buenas conmigo y yo trato siempre de brindarle todo lo mejor hacia la familia. Así que yo, de mi parte, muy contenta, muy orgullosa por eso, porque no pertenezco a la parte de eso, pero yo doy todo por ello y me gusta muchísimo trabajar con la familia Uchi. Y los chicos siempre todos me conocen, muy conocida ahí, también feliz. Y bueno, también doy gracias a Dios de estar hoy en día acá comentando esto y escuchando. Es la primera vez que me tocó estar acá ante todos ustedes, conversando un poco medio nerviosa, pero bueno. Y muy bien, y es importante eso para mí comentar esto, que en mi zona es una población de 772 personas con que yo trabajo, todos son Wichí. Nunca tuve una mortalidad infantil. Para mí es eso muy, muy importante que no haya sucedido eso. Tenemos centros de salud que asisten médicos, clínicos, obstetras, se hacen los controles a embarazada y se hace laboratorio para ver también si tienen chaga las mujeres embarazadas, pero no contamos con eso, no hay gente con chagas ahí. Tenemos una zona de campo, muchos árboles a la vuelta, pero en realidad no hay de ese tipo de enfermedad por nuestra zona. Y bueno, fue aceptada, como comentó la señora, tenemos ahí el aval del cacique, cualquier cosa referente, siempre nos dirigimos a ellos y ellos siempre nos están comentando, mira, hay tal problema con tal familia, tal chico, vamos, nosotros siempre estén para ver si están enfermitos. Lo que hacemos, lo fundamental, es derivarlo, una derivación inmediata, acompañamos hasta el centro de salud para que sea asistido con el médico, enfermero, el médico. Y bueno, eso es mi función de trabajo día a día. Así que contenta en estar ahí con ellos. Y bueno, eso es lo que yo les puedo comentar un poco. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras. Quería contar que cuando estuvimos en la parte de la organización y nos juntamos con las compañeras, Virginia le preguntaba, bueno, ¿cómo se capacitaron en relación al tema de las vinchucas? Y ahí salió el nombre de Cristian Lassi, que es un compañero nuestro, que es el docente. Y a lo cual a nosotros nos llena de orgullo. Y queríamos, aprovechar la oportunidad para abrir justamente la palabra a compañeros de la Dirección de Control de,
de vectores, tanto como Cristian, como otros compañeros que sabemos que tienen ganas de compartir algo. Así que, por favor, sean tímidos. No sé si alguno quiere en este momento. Venga, venga. Adelante. Y desde yo también, el espacio de preguntas. Para retomar todo lo que la riqueza de todas las reflexiones que nos vienen planteando todo el panel y el desafío de seguir construyendo derechos. Hola, buen día a todos mis compañeros. Sí, yo participo con ella, trabajo con ella, estoy constantemente en terreno y la idea de nosotros es capacitar. Sí, tratar de generar eso, generar experiencia, que todo y cada uno de nosotros tengamos esa experiencia. Siempre trabajamos y decimos que nadie previene el riesgo que no conoce. Sí, así que empecemos por ahí e iniciamos con eso. Nosotros, compañeros, también hacen lo mismo, generamos lo mismo, cada uno de nosotros genera lo mismo que hago yo. Sí, lo hacen todos, lo sabemos hacer todos, así que de a uno. No sé, mi compañero Adán también genera la misma experiencia que yo, sí, trabajamos de forma paralela, así que los invito. Buenos días, soy Adán Alancay, técnico en control de vectores de la dirección. Trabajamos en la provincia de Salta, trabajamos con las comunidades también, muchas veces nos toca trabajar, capacitar a los hermanos integrantes de las diferentes comunidades a las que vamos a trabajar. Tratamos de trabajar de esta manera consensuada, integrada también, y discutiendo y generando la participación de todas las personas donde nosotros visitamos en la prevención de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chaga. Muchas veces lo que nosotros hacemos no es simplemente aplicación de insecticidas, sino que hacemos las evaluaciones entomológicas en cada una de las viviendas. Y lo que buscamos con la evaluación entomológica, a su vez, es la educación sanitaria. Buscamos que la familia participe de manera activa en la búsqueda del insecto vector y le vamos haciendo las indicaciones, cómo son los rastros de este insecto, dónde tiene que buscar, le vamos indicando los problemas de salud que puede llegar a ocasionar el hecho de adquirir el parásito tripanosoma. Y en cada una de las comunidades lo primero que hacemos es reunirnos con las autoridades de las comunidades, informar todo el operativo que se va a realizar y esperar la autorización de las comunidades para empezar a trabajar con en cada una de las viviendas. Así que realmente cada una de las experiencias que hacemos con los técnicos y el terreno es fundamental en cuanto a la educación sanitaria que se les hace, ¿no? En donde dice los que ya están notificados, cliqué en esto y me decía que no. En este solo, en el de Hanta. Gracias. Hay una pregunta, alguien que quiera tomar la palabra, allá. Recuerden presentarse. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosana Balot, soy médico de familia del Departamento de Enfermedades Zoonóticas y Vectoriales. Soy Rosana Balot, médico de familia del Departamento de Enfermedades Zoonóticas y Vectoriales del Ministerio de Salud de Mendoza. Primero, agradecerles, realmente me he emocionado hasta las lágrimas, porque les agradezco profundamente lo que hacen y lo que hoy nos han hecho ver de lo que no vemos, ¿sí? De dar por hecho que todos los seres humanos, pacientes, nos entienden, y no es así. Y nos enojamos porque, bueno, 30 años de médico, he trabajado en zonas rurales, y nos ha pasado muchas veces de dar una indicación y que el paciente no lo entienda, y enojarnos y no darnos cuenta que somos nosotros los que estamos equivocados. Mi primera pregunta, y lo dejo como algo que me encantaría, es que empecemos a ver en esta formación tan hegemónica que nos dan a los médicos, ¿sí? Pues yo le pego muy duro a nuestra formación, esta formación tan hegemónica que nos dan, que el otro es un paciente, ¿sí? ¿Paciente de qué? Paciente que nos tiene que tener paciencia a nosotros
de cómo los destratamos, de, podemos hablar mil cosas de por qué está pasando el equipo de salud, si eso es aparte, ¿sí? Pandemia, malos pagos, todo lo que quieran. Pero no avalo el maltrato. Pero quiero ver de qué posibilidad se puede empezar a que los médicos, equipo de salud, agentes sanitarios, psicólogos, todo lo multidisciplinario, que se preparan y se forman en distintas universidades, aprendan la lengua de su pueblo originario, donde va a trabajar. Si no, están haciendo un trabajo bello, todo, pero no llega. Voy a hablar de un departamento muy querido, muy especial, departamento de La Valle, norte de la provincia de Mendoza, ¿sí? Endémico, ¿sí? Donde hay 12 PI, ellos son esa comunidad, ese huarpe, ¿sí? Y luego con 11 presidentes de sus diversas comunidades. Hemos tenido varios acercamientos en cuanto a hablar, explicarles y todo, pero más allá de la fracaso, entre comillas, doloroso para nosotros en cuanto a los indicadores, ya sea vectorial sobre, en este caso, y otros, me estaba preguntando, porque tienen agentes sanitarios propios elegidos por ellos, por las comunidades, si realmente esa gente y nosotros es un fracaso de que no le estamos sabiendo llegar a explicar a la persona por qué es importante que no esté la vinchuca, que no la tenga dentro de casa y todo lo que todos nosotros que estamos en Chaga manejamos. Entonces, primero ver, de poder meterlo en la currícula, ¿sí? ¿Por qué la currícula de un médico tiene que saber inglés y no tiene que saber una lengua originaria donde supuestamente se tiene que está en nuestro país y son nuestros hermanos? Mi primera pregunta. Ver si eso se puede, ver si lo han pensado. También ver que mandamos, se van médicos, porque lo he vivido, a lugares a trabajar y no saben hablar con los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿de quién es la culpa? No es por buscar culpable, porque estamos viviendo últimamente de quién es la culpa, la mía no es, la del que se fue, el que vino, me tienen podrida. Entonces, ver esto de cómo lo podemos romper esa barrera para que los médicos, los agentes sanitarios, el enfermero, lo básico, que le sepa decir a su paciente, a su comunidad, porque estoy segura que, lo dijo el compañero técnico en vectores, nadie se va a defender de lo que no conoce, ¿sí? Entonces, y también nosotros saber llegar con otro tipo de palabras, ¿no? Vestido en nuestras chaquetas blancas, llegar en nuestras super camionetas o esas cosas, que creo que son intimidantes a veces. Bien, disculpe, ya redondeo. Entonces, básicamente es esa las preguntas, por ahí los que me conocen ya saben que me disperso, pero bueno, nada, lo dejo como inquietud y a trabajarlo. Muchas gracias, os felicito. Bueno, la pregunta que se hace la doctora nos la hacemos nosotros también. Nosotros somos un programa que solamente contamos con agentes sanitarios. Hemos formado parte durante mucho tiempo del programa de médicos comunitarios y éramos un subprograma dentro de ese programa. Y la realidad es que, tal cual ella dice, tendría que haber materias en la formación de grado de los profesionales, porque al momento de recibirse ya la intencionalidad, sobre todo el profesional médico, no es trabajar con las comunidades indígenas. Si vive en una zona alejada, en general, casi todos los profesionales optan por ir a los grandes centros urbanos, cada vez hay más especialización. En algunas universidades, como la Universidad de Córdoba, se incluyó en la currícula salud comunitaria,
pero no es lo que sucede en la habitualidad de nuestras universidades. De hecho, nosotros tuvimos una formación para agentes sanitarios indígenas y no indígenas en su momento, y dado que nuestros agentes sanitarios no todos tenían formación secundaria, no pudimos habilitarles un certificado de la cursada que habían realizado. Entonces, esta es una pregunta que nos tendríamos que hacer todos, ¿no? Porque habla de la calidad de salud de nuestra población. Por supuesto que hay un montón de prácticas medicinales, ancestrales, que en gran parte de los pueblos se siguen utilizando, porque es algo aprendido y que se tiene que conservar. Y además, porque en muchos lugares, como por ejemplo en el desierto de Lavalle, es la única opción. Entonces la gente no puede acceder a la medicina blanca. Hay pueblos como los pueblos mapuches que tienen su medicina y están fortalecidos en esa medicina, y hay otros pueblos como el pueblo Wichí que tiene cada vez más complicaciones. No solo es el tema de salud, ¿no es cierto? Hay un montón de problemáticas estructurales. Entonces, para no irme por las ramas, en lo que hace a la cuestión de salud, bueno, sí, sería loable, por ejemplo, que hay un cupo protegido ahora, que ese cupo protegido realmente sea accesible a todos los chicos que tienen el secundario terminado y que no sea solo un lugar en la universidad. Tiene que haber un acompañamiento para que los chicos que, por ejemplo, hablan en lengua puedan estudiar en una universidad en la que se habla en español, ¿no? O sea, es un trabajo, diría, de todos los ministerios. Bueno, eso nada más. Sí. Bueno, volviendo un poco a lo que dijo la señora, hoy cuando bajaba de tomar el desayuno, en el ascensor venían dos personas de Brasil, supongo, hablaban portugués, y yo las escuchaba y una de las chicas me hablaba a mí, yo no le entendía nada. Y me sentía, o sea, mal primero, fascinada por cómo hablan, yo le quería entender a toda costa, pero no podía. Y un poco triste porque así se sienten los wichí, cuando nos escuchan a nosotros, digamos, básicamente. Así se sienten, como yo me sentía en el ascensor, así se sienten ellos. Pero, como les digo, la necesidad de ellos hacen que sí o sí nos tengan que entender, buscar la vuelta. Yo hace 3 años recién que soy agente, me recibí por la Universidad de la UPAP. Ahí incrementaron la materia, lo que es chaga. Y yo decía, ¿cómo voy a ir a las familias? ¿Cómo le explico? No tenía un diccionario del wichí, nada, los textos, no tenía nada. Hasta que busqué un profesor bilingüe de ahí de Dragones, de donde yo vivo, a que me ayude a hacer folletos y rotafolios. De dengue, de chaga, de otras enfermedades. Lo que se sufre allá en las estaciones, calor, las diarreas, deshidratación en los niños. En el invierno que tenemos ira, bronquiolitis, pulmonía, todo. Entonces, de cada cosa, busca algo que le podamos llegar. Era cuando yo empecé. Pero cuando entré a las comunidades, vi que no es que no nos entienden. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Que no es que no nos entienden. Si bien, lo malo es que la necesidad que ellos tienen del servicio público es lo que lo ha llevado a que sí o sí no tengan que entender, porque están muy lejos, y bueno, y cuando ellos no se pueden acercar al centro de salud, vamos nosotros. Pero sí es un poco de lo que dijo la señora, de que se asustan quizás si ven, no sé, una super camioneta que se bajan 6 profesionales de chaqueta y es mucho el trato, vení, te atiendo, bueno, sí, te dan una recetita, pasan, pero es todo en conjunto. Si bien los compañeros los escuchaba, quizás obvio, no es lo mismo en todos lados, pero lo que es la parte del norte, donde nosotros estamos, se rescata mucho de que ellos nos entienden. Y es bueno, quizás uno dice, no, pero están perdiendo su lengua, sus orígenes, pero es que no les queda de otra, porque nosotros estamos muchísimo más lejos de ellos, de que nosotros les entendamos que ellos nos entiendan. Así que es como que es un poco de todo, sí. Hoy, ¿cómo era el nombre de ella? Agustina. Hoy, cuando nos recibió, me dijo,
¿Cómo se sintieron? Me dice, espero que no se hayan sentido mal. Le digo, sí, yo me sentí mal en un momento. Les cuento, ayer cuando, no sé, eran como las 11, ¿no? Eran como las 11, estábamos con Marisol. Y de lejos escuchamos una persona que nosotros vimos. O sea, me pongo triste, sí. Porque imagínense que yo vengo de allá, o sea, como que del interior, sí. Escuchamos que dijo, mirá qué bien vestidas que están para venir de tan lejos. Sí, mirá qué bien vestidas están para venir de tan lejos y ser tan chaqueñas. A mí en ese momento se me partió el corazón, porque yo venir de allá, creo que es la segunda vez que vengo a Buenos Aires, venir de allá y venir con unas expectativas súper altas de la gente de acá, porque voy a decir, bueno, sí, civilización, deben ser mejores. Y no. Y se me bajó todas las expectativas. Pero bueno, o sea, un nuevo aprendizaje. Y entendí mucha gente que charla conmigo de la ciudad, me dice, qué buena que sos, tengo muy buenas referencias de Salta. Y yo digo, pero... me dicen eso simplemente porque le di un buen día con una sonrisa y me dan a decirle, pero escúchame, es lo mínimo que te puedo decir, buen día y una sonrisa. No sé qué esperan ustedes los que viven acá, básicamente. Pero le dije que se lo iba a contar en privado, pero es para que ustedes tengan en cuenta, o sea, quizás que, no sé si es ignorancia, no sé, puede ser sí. Que nos vean que venimos de tan lejos y crean que no sabemos nada o no sé. Pero así, imagínense, así se sienten los huichí cuando un profesional los atiende mal no se sienten bien. Bueno, nosotros estamos ahí para hacerlo, o sea, todos los días llegando a las casas para hacerlo sentir lo mejor que se puede. No sé qué más, si tienen alguna pregunta... me la hacen y les contesto cómo son allá, como para que tengan un poco en claro y se saquen esa idea de que quizás no los entendemos o que ellos no los entienden, pero no es así, digamos, no. Muchas gracias, compañera, por compartir todo y que esto sea una interpelación, justamente. Y siempre vamos a seguir construyendo, no te podemos prometer, evidentemente, cuidado, porque se nos escapa, igual aunque lo intentemos y lo vamos a seguir construyendo y defendiendo. Y de eso se trata y por eso estamos acá. ¿Alguien quiere decir algo? Hay muchas más. Hola, buenos días. Soy Rodrigo de San Luis. Primero, pedir disculpas por la ignorancia. Quizás lo que voy a preguntar no esté bien. Ranqueles y huarpes. No sé si ellos tienen una lengua propia o comparten una lengua con otro pueblo. Y preguntar si los ha tenido en cuenta para estos materiales. Gracias, disculpen. Bueno, exactamente. ¿Querés volverle a hacer la pregunta? Les presento a nuestro último referente, maravilloso trabajo de Daniel Wilcapán, Wusubul. No sé, como título, pero... ha revitalizado, ustedes sabían, no sé, como argentinos y argentinas, vamos a ver que hay lenguas que se decían lenguas en extinción. Gracias al compañero Dani, hace muchos años pudimos cambiar ese concepto, ¿no? Dani, él les va a contar, lo dejo en palabras de él. Y bueno, él
Tiene una pregunta. Él es referente de un maravilloso pueblo llamado Gununa Kuna, con la lengua Gununa Yahuch, pero ya les voy a contar. Por suerte llegó. Vuelvo a repetir la pregunta por las dudas. Nosotros en San Luis tenemos pueblo Ranquel y pueblo Huarpe, y mi consulta era si, yo no lo sé, lo desconozco, mil disculpas, no sé si ellos tienen una lengua propia o comparten una lengua con algún otro pueblo, y si se había tenido en cuenta esos dos pueblos para la creación de estos materiales. Bueno, en principio los saludos que ya ocaun Cajuecaquena, pues se vuelve capana cuyas en Chihuahua, ya canabuquia, cate guatan jacho, bueno, está ya atic. Gualayo a Chajoca, guacanamaja, chagas, ayojocha, nacochejocha, en Gualayo a Chajona, caucauna, cajuecaquena. Bueno, en principio les digo buenos días a todos en la lengua de mi pueblo. Mi nombre indígena es Huesehue Huelcapana, mi nombre en español es Daniel Huelcapán, soy del pueblo Gununa Kuna y les decía que, bueno, soy de la provincia de Chubut, que es donde tengo mi origen territorial. Nosotros los Gununa Kuna son los que conocen como los Pampas, aquí en la provincia de Buenos Aires, o los Tehuelches en Patagonia. Venimos de una lengua que está en un proceso de revitalización, porque somos una de las lenguas más antiguas del territorio pampeano patagónico, y con una ascendencia de 40.000 años aproximadamente, y somos una de las lenguas que no estaba reconocida oficialmente por el Estado, a pesar de que nosotros estamos acá, ¿no? La seguimos hablando. En cuanto a la lengua, lo que me hacías la pregunta, el pueblo Ranquel, por lo que yo he podido conversar con ellos, porque conozco la lengua del Mapuzungún, porque es una lengua de contacto que tenemos allá en Chubut, una lengua que tiene muchos hablantes, y lo que he podido hablar con los hermanos Ranqueles, que hablan su idioma, no hemos podido comunicar perfectamente en ese idioma. De hecho, con la hermana Mapuche acá también hemos tenido encuentros con los hermanos Ranqueles y hemos podido hablar en ese idioma tranquilamente, sin que sea una lengua distinta, ¿no? Por ahí tiene su regionalismo propio, ¿no? Como todo. De hecho, en el español que hablamos en Argentina tiene su regionalismo, ¿no? No hablamos lo mismo en Chubut, como habla Córdoba, incluso Córdoba, que está al lado de San Luis, no tiene la misma tonada cordobesa, entonces, algo así, ¿no? Hay palabras propias del territorio que usamos que otras que no. O sea, básicamente sí se puede. Cuanto a la lengua huarpe, no tenemos nosotros en este momento traductor de lengua huarpe. De hecho, hoy se va a presentar a la tarde una hermana que habla huarpe y que está presentando su material en lengua huarpe. Pero ellos son de Mendoza, de Uspallata. Así que, en nuestro caso, bueno, agradecido y les pido disculpas por haber llegado tarde. Estaba en la universidad, así que de ahí salí corriendo para llegar acá. Así que bueno, muchas gracias y bueno, espero poder contestar y bueno, guauja y disculpa a mis hermanos, bueno, y agradecido que ellos hayan estado, que haya puesto explicar, ¿no? Este material importantísimo que pudimos trabajar. En nuestro caso, como yo les contaba a las chicas del ministerio en principio, cuando nos empezamos a reunir, fue que en Chubut no hay chaga por el hecho de que haya vinchuca, pero la vinchuca no llega hasta allí. Entonces se muere por el frío, ¿no? Pero sin embargo hemos detectado que han llegado vinchuca a partir de cargamentos de madera que llega para la construcción. Una época donde, yo soy de Puerto Madryn, y Puerto Madryn fue un polo de construcción y donde se necesitaba mucha madera para las grandes obras que se estaban haciendo. Y en esas maderas venía vinchuca. De hecho las conocimos nosotros ahí, son una cosita así, media grisácea, con la cola como una hoja de árbol, de olmo. Y bueno, nosotros las pisábamos, porque no sabíamos bien qué bicho era, porque nunca lo habíamos visto. Entonces nos llamaba la atención y nos quedábamos, incluso en mi casa apareció una, y la tuvimos en un frasco porque no sabíamos qué bicho era, o sea, nunca lo habíamos visto. Y nos llamó mucho la atención. Sí tuvimos, también es bueno que lleguen estos materiales, porque nos tocó en un momento algo particular. Yo trabajaba en la obra de construcción, y venía una abuelita del norte que venía siempre a vender pan. Muchos no le querían comprar porque dicen, no, porque ella tiene chagas. Entonces lo que primero que hicimos fue investigar qué era el chagas y decirle, bueno, no se contagia porque la abuela haga pan, se contagia por otros medios, ¿verdad? Por el contacto directo con el bicho, ¿no? Entonces de esa forma también, de alguna forma, si bien no existe el chagas como algo nativo, existe porque algo ha llegado. Y es una realidad que, bueno, por desconocimientos muchas veces se discrimina sin conocer. Por eso valoramos muchísimo este espacio y bueno, esta oportunidad de poder llegar a nuestra gente en nuestras propias lenguas, ¿no? Lo importante que,
que es que lleguemos a cada uno en su propio idioma, que cada uno pueda entender qué es lo que está pasando. Porque yo decía, bueno, por ahí no es nativo, pero sí existe, existe esta enfermedad, o como se lo esté tratando, y bueno, debemos afrontarlo de una forma como se tiene que afrontar cualquier cosa, ¿no? Y evitar estas cuestiones de discriminación hacia el otro, porque es feísimo. Nosotros que venimos de grupos racializados, que hemos sido discriminados, entendemos perfectamente qué le pasa a una persona que tiene chaga y que lo oculta principalmente allá en el sur, lo oculta por ese miedo a esa discriminación y todo ese imaginario colectivo que a veces hace la gente al respecto de lo que es una enfermedad sin tener, ¿no?, el conocimiento necesario. Por eso cuán importante es que esto se vaya replicando y poder llegar a cada uno que lo pueda entender en su idioma. Así que bueno, gracias, les agradezco, bueno, y esperemos poder contestar todas sus preguntas. Hola, interrumpo un minuto, sé que hay más preguntas, pero quiero decirles que Daniel, un gran colaborador del CUI, entre otras cosas fue el que junto con todo el equipo hace unos años nos permitió hacer un nuevo mapa de las comunidades originarias en la Argentina, que está disponible, se puede bajar de la página web del CUI, y se los digo no por hacer propaganda, sino porque ha sido una herramienta impresionante para la visibilización. Nos ha pasado con criollos, pero también con hermanos indígenas, que cuando se ven en un mapa, cuando ven, realmente hay gente que no sabe ni de la existencia de algunas comunidades que están vivas, que están hablantes, que están en las diferentes ciudades, en los diferentes territorios, y ese es un elemento, un primer paso también para mostrar en territorio que la Argentina sigue siendo un país plurilingüe y diverso, y bueno, y Daniel ha sido el hacedor de ese mapa, así que yo siempre le quiero agradecer y se los recomiendo. Acá quieren compartir una experiencia. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Janina Massa, yo soy del programa de Chagas de Chaco, y si bien no tengo preguntas, sí tengo para compartir, aprovechando la ocasión, de que felizmente tenemos un logro desde el programa y en conjunto con esta iniciativa, digamos, hemos coincidido, digamos, con esta iniciativa y hemos podido generar por primera vez desde el programa un material propio en conjunto con la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo de allá de la provincia. Entonces hemos realizado afiches traducidos, sí, respecto a lo que es transmisión vertical en los tres idiomas que prevalecen en nuestra provincia, que son Wichí, Com y Mocoit. Y por eso, bueno, no quería dejar de nombrar este logro. Para nosotros estamos muy contentos de haberlo podido realizar este año. Y quería agradecer fundamentalmente a la profesora Silvia Merino, que hizo la traducción al Wichí, a Adrián Salteño, que hizo nuestra traducción a Mocoit, y a Carlos Barreto, que hizo nuestra traducción a Com. Y, por supuesto, al subsecretario Ezequiel Bejarano, que prometió que este va a ser el primer paso dentro de todas las traducciones que necesitamos en la provincia para nuestra comunidad. Gracias. No sé si alguien del panel quiere hacer una última reflexión para cerrar la actividad. Gracias. No, a partir de la reflexión y de la pregunta que hizo la doctora, me quedé con algo en la cabeza, porque en realidad hablamos, esta mesa es sobre interculturalidad, ¿no? Y si pretendemos ser una sociedad intercultural, tenemos que saber que el diálogo, cuando hablamos de diálogo, no significa el diálogo de hablar, sino el diálogo de conocernos, ¿sí? De saber que nosotros somos distintos a otras comunidades y que todas las comunidades somos importantes, todas las lenguas somos importantes. Entonces, abrir un poco la cabeza y pensar que, así como yo no entiendo, la otra persona tampoco entiende, y todos tenemos derecho a mantener nuestras lenguas. Todos tenemos derecho a no perder nuestra lengua, nuestra cultura. Como hoy decía Mercedes, todos somos capaces de aprender.
nosotros hablamos castellano todos y hablamos también nuestros idiomas y somos capaces de aprender mucho más. Entonces, también entender que nadie tiene que perder su idioma ni su identidad para convivir, ¿no? Bueno, sobre todo eso, dejar esa reflexión. Nosotros somos profesores, militantes de nuestros idiomas originarios, de la interculturalidad, y bueno, no quería irme sin expresar eso. Gracias. Bueno, buen día. Mi nombre es Marcelo, soy de la provincia de Santa Fe, trabajo y estoy a cargo del programa de Chagas de la provincia de Santa Fe. Bueno, primero agradecerle por todas las experiencias que ustedes han presentado. Yo tuve la suerte de, ya del año 2002, empezar a trabajar con pueblos originarios en la provincia, en la ciudad de Santa Fe, que hay una comunidad Qom. Y cuando nos reunimos con los referentes de la comunidad, ellos manifestaban este problema del entendimiento, que ellos iban al centro de salud y que no se entendían, y la médica del centro de salud también nos expresó lo mismo, porque ella lo veía en las caras de los pacientes. En ese momento se decidió seleccionar una persona de la comunidad para que sea la traductora, y que además esa persona no solamente hizo ese papel de traducción, sino que después se convirtió como en un agente sanitario. Iba a buscar a las embarazadas, todo el trabajo que hace Laura, ella ya lo hacía, y bueno, vino bien para la comunidad y para el centro de salud. Pero como veíamos que ellos tenían ese problema de entendimiento, hicimos un folleto, en Qom, y que lo hizo los maestros bilingües, Rolando Cardoso, Ovidio Cardoso y Andrés Sosa, y ellos nos ayudaron a poder elaborarlo con esto de charlar, de hablar de lo que es el Chaga, cómo se transmite y cómo se enferma la gente, qué es lo que pasa. Un poco lo que decía Verónica, creo, o alguien dijo que hay palabras, todos creo que dijeron que hay palabras que no estaban, no tenían traducción al Qom. Por ejemplo, cuando yo le decía que afectaba el aparato digestivo. Entonces, creo que Ovidio dijo, bueno, vamos a poner panza, que panza sí sabemos nosotros y entendemos. Entonces, en el folleto le pusimos que afecta a la panza, afecta al corazón, que afecta a la panza. Entonces ahí más o menos se fue elaborando con ellos, que fueron varias reuniones, varias charlas que tuvimos para que ellos lo puedan elaborar. Y bueno, en Santa Fe tenemos alrededor de 120 pueblos originarios, comunidades originarias. Trabajamos mucho con la Dirección de Interculturalidad. Ellos nos acompañan para trabajar con los equipos. Y algo importante que yo lo manifesté cuando tuvimos reuniones con los compañeros de Chagas, que es, nosotros hablamos de compartir saberes, que es lo que ustedes dijeron permanentemente, que esta experiencia le ha servido a ustedes y también nos sirve a nosotros. O sea, nosotros no vamos a imponer conocimiento, a transmitir conocimiento, sino lo que vamos a hacer es compartir los saberes con pueblo originario, con lo que ellos saben, con lo que ellos conocen y que también nos sirven a nosotros para poder seguir transmitiendo esto. Eso lo tuvimos de entrada desde el año 2002, que empezamos a recorrer y a trabajar con pueblo originario, y lo tenemos actualmente. O sea, nosotros vamos a compartir saberes. Y creo que cuando inició la charla el compañero lo dijo, esto de compartimos saberes. No solamente con pueblo originario, también nuestros compañeros que trabajan en las viviendas, nuestros compañeros técnicos que ingresan a las viviendas, ellos también tienen y adquieren saberes de la comunidad que sirven para controlar la vinchuca. O sea, no solamente con pueblos originarios, sino con todo el pueblo argentino nosotros y con el pueblo del interior. Es cuando nosotros tratamos de rescatar esos saberes para poder transmitirlos. Yo hago una relación. El conocimiento se puede adquirir apretando un botoncito de la computadora, abriendo un libro. Lo que no se adquiere son los saberes, que es lo que uno adquiere con lo diario, con la vida. Y eso es lo que uno tiene que tratar de transmitir, porque es lo que uno se puede llevar. Y eso también lo he aprendido del pueblo originario. Ellos dicen, nosotros tenemos que transmitir los saberes fundamentalmente a través del habla.
Y antes que me quiebre, perdón, pero es algo importante que me va a servir para mí también. A la compañera Anaí, creo que es tu nombre de Quichua. Bien. Yo he dicho siempre en las charlas, cuando doy charla a los chicos de la escuela, cuando doy charla en la facultad, en la universidad, en los congresos, y me invitan a hablar de Vinchuca, yo siempre digo, y esto lo he leído, y está bueno esto de compartir saberes porque vos me lo vas a aclarar, si Vinchuca, como yo lo digo, significa en Quichua dejarse caer. Sí. O cae el techo. Nosotros siempre decimos como dejarse caer. ¿Y cómo, claro, cómo la desagregan? Bien. Es claro. Qué mal, y que hice la traducción y no me enteré de eso en el medio. Claro, yo ya lo daba por sentado porque igual en la lengua se dice winchuca, se dice, ¿no? Con W, winchuca, y ya se entiende porque sí, igual hay una presencia de la winchuca también en toda la zona de la que se habla, entonces ya está como solidificada esa palabra, ¿no? Winchuca es winchuca. Entonces no me pregunté y claro, como no, capaz que no tuve acceso como a textos de estos que ustedes dicen, que en todos lados dice. ¿Y por qué explica? O sea, ¿por qué tiene una razón de dejarse caer? Para el comportamiento. Nosotros le explicábamos que la vinchuca está en los techos, entonces la gente cuando está durmiendo de noche, que está en las mejores condiciones, ahí se deja caer sobre las personas para picar y alimentarse. Entonces, cuando le explicamos eso a los chicos de la escuela o a la gente, le decimos, se dejan caer porque vinchuca significa en quechua dejarse caer. Entonces, están en los libros y están, si lo buscas por internet también, sabemos que por ahí no todo lo que está en internet está bien, ¿viste? Pero bueno, si vos pones la palabra vinchuca en quechua, te va a salir dejarse caer, te va a decir eso. Entonces, lo voy a procesar, a ver qué. Seguramente tiene algún origen de eso, pero pienso en la palabra, está la palabra huichuicai, que es como arrojarse, quizás. Puede ser. Pero no quiero asegurar porque seguramente si alguien lo dijo, lo han dicho tantas veces, hay alguna como investigación y hay una palabra que a mí se me está yendo. Lo voy a, si me hace clic antes de que termine todo esto, les tiro una información más. Pero bueno, qué bueno. Digo, y bien, lo último que digo, tenemos un compromiso, la gente que trabaja en Chagas, porque por lo que ustedes dijeron, y eso también me han dicho en algunas comunidades, cuando yo he llevado material ya traducido, por ejemplo, el mocoví, que vi que no tenemos mocoví, entonces estaría bueno agregar el mocoví como lengua. Nosotros tenemos una población importante, la mayoritaria de la provincia, muchas comunidades son mocoví, y yo, como hicimos el de el lengua cuón, también tenía intenciones de hacer el de mocoví, y cuando le he llevado material a determinados lugares, ellos ya me han dicho de que no entendían algunas palabras, por un poco lo que dijo Verónica, de que por ahí tienen una influencia, tienen una relación del lugar y de la región. Entonces, ¿por qué tenemos un compromiso, todos los que estamos acá, que trabajamos en Chagas? Porque sería bueno hacer materiales de cada uno de los lugares o con las comunidades que uno llega, para que entre todos entendamos. Ojalá se pueda sumar más material a lo que ustedes ya armaron, o podemos tomar esto como base, y cada uno, porque cuando uno se arrima a la comunidad seguramente va a haber alguien que lo va a ayudar, no solamente los maestros bilingües, sino como dijo Mercedes, la gente mayor, los referentes, me acuerdo doña Elsa, que es de Calchaquí, que era su referente, entonces nosotros trabajábamos mucho con ella, con lo que a ella le llevé el material y ella me explicó que si bien Calchaquí es Santa Fe y hay relaciones entre todas las comunidades por ahí con este material que se haga en el Chaco, como hizo Janina, probablemente ya no entienda algunas palabras y no lo entendía. Entonces me dice, sería bueno que lo hagamos con nuestra gente de nuestro lugar. Bueno, eso sería un compromiso que cada uno va a tener que tomar
de llevar el material y ver si alguien lo ayuda a traducir en el lugar que está. Una pregunta académica cortita, y se me ocurre en este momento, que puede ser una devolución de ustedes de las lenguas indígenas necesarias. Acá apareció Mocopí, sabemos hablar Pilagá y Huarpe. Mocoví, Pilagá y Huarpe. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cuom? Perdón que el compañero me lo corrija. Siempre decimos cuom. Una cosa. ¿Cuom? Simplemente, ¿cuom? ¿Sí? ¿No? ¿Hermana? Sí. Bueno, Dani. ¿Hay una pregunta más? Hay como cuatro. ¿No? Diaguita, Pilagá, Mocoví, Huarpe, Diaguita. Cacani, Diaguita. Bueno, está bueno lo que comenta acá el compañero al respecto de que solamente los hermanos también lo han dicho, ¿no? El tema este de las palabras que a veces cuando se hace una traducción en algunos lugares no lo entienden. Justamente la lengua ser un sistema vivo, no siempre se habla de la misma forma en cada territorio y no tiene las mismas palabras. Y esto también a nosotros nos sirve como indígena, porque al proponer un neologismo para explicar esta realidad nueva que tenemos, nos lleva a que entre indígenas empecemos un proceso de consenso sobre neologismos, que desgraciadamente, bueno, no, estos procesos son lentos porque no tenemos los recursos suficientes como para decir, bueno, vamos a juntar los hablantes de una lengua para definir este término. Pero lo bueno que aparezca es eso, porque ya nos inculca la necesidad de empezar a sentarnos entre los hablantes y traductores a consensuar estas nuevas palabras. A nosotros nos pasó, por ejemplo, con la palabra vinchuca, ¿no? Como al no existir el bicho, no teníamos palabra para decirlo. Entonces, nosotros lo que hicimos, tomamos la palabra del chinchimoye, que nosotros decimos tamuesga. ¿Sí? Tamues quiere decir que es algo que es alargadito, y ga, que es un paisano de la tierra nuestra. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos, bueno, la vinchuca es algo, como ya la habíamos visto, la conocíamos directo, dijimos, bueno, vamos a decirle tamesma. Tamesh también quiere decir que es alargadita, y ma quiere decir que es perjudicial para la salud. Entonces, la alargadita que nos perjudica la salud. Entonces, de esa forma definimos vinchuca, porque no teníamos otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, y esto, bueno, lleva a este proceso, ¿no? Empezar con los hermanos también a promocionar estos neologismos que muchas veces lo tenemos que hacer en la soledad de la traducción, y bueno, y particularmente lo hacemos en consenso para decir, bueno, cómo nosotros traducimos y cómo esto a veces ayuda a otras lenguas a que puedan también empezar a crear estos nuevos neologismos que sirvan a explicar esta realidad. Y de esta forma, gracias a todos estos trabajos que se están haciendo, también podemos demostrar que las lenguas indígenas tienen la capacidad para asumir esta realidad y este presente, y no simplemente para decir es algo del pasado, sino que es algo totalmente del presente, que podemos y tenemos la capacidad de decir estamos, somos, y lo podemos hablar y lo podemos explicar en nuestras propias lenguas. Bueno, hola, se fue mal y me dejó el micrófono y voy a hablar. Mi nombre es Mariana San Martino, soy integrante del grupo que hablamos cuando hablamos de Chagas, también investigadora de CONICET, me gusta decirlo y fuerte y con orgullo, particularmente en estos días. Espero que me salga, no tengo una pregunta, tengo un par de cosas para decir. Primero, pensar, se dijo y lo dijeron varias veces, pero lo quiero volver a decir, digamos, cuando... Pensar la intercultura, es fácil pensarla cuando tenemos dos personas que hablan distinto idioma, es re fácil darse cuenta que ahí hay una cuestión intercultural ocurriendo que necesita ser atendida, pero yo no puedo dejar de pensar en una anécdota de hace un montón, cuando yo empezaba mi trabajo allá en el norte de Santa Fe, que fue una especie de cachetazo o de empujón en el trasero para decir, a ver, hay que trabajar mucho en esto. Una mujer en zona rural dispersa en Santa Fe, que es mujer con hijes, que estaba muy contenta porque su resultado de Chagas le había dado positivo. O sea, positivo, salvo que estemos hablando del resultado de un análisis, es positivo, es buena noticia, es bueno. Y yo ahí dije, wow, mierda, acá hay un problema, estamos hablando el mismo idioma y ese positivo y ese estar contenta y tranquila de ella implicaba que ella no llevara a sus bebés a controlar y ver si también habían nacido con Chagas y de ahí que se pusiera todo el mecanismo que se debe poner en funcionamiento y que concluye en la cura probablemente de los hijos e hijas de esa mujer.
Entonces, interculturalidad, aunque no nos quedemos tranquilos, si estamos hablando español, hay que romperse la cabeza por dialogar, y como decía la compañera, no solo con las palabras, sino con todo el cuerpo y todo lo que merezca, el respeto que nos merece la palabra diálogo. Quería contar eso, traerlo, y quería decir otra cosa, ustedes están re felices porque esto es histórico, es re importante para las comunidades y para las lenguas con las que ustedes saben y que han hecho las traducciones. Bueno, yo les quiero contar y lo quiero decir porque me están ardiendo los grupos de WhatsApp de muchas de las personas que comparto con muchas de las personas que están acá. También es un momento histórico para el Chagas. No había pasado esto antes, de tener unos materiales traducidos en 9 lenguas, de que haya una mesa planteando los temas que está planteando, que se diga en voz alta lo que te pasó a vos, que es horrible y me da vergüenza, y te pido disculpas aunque no haya sido yo. Te abrazo fuerte, y hablar de eso y de todo esto y de todo lo que está en nuestras cabezas en este momento también es hablar de Chagas, más allá de Vinchuca sí, Vinchuca no, tengo no, se dice así o se dice asá. Eso nomás, gracias. Bueno, mi nombre es Belén Serpa, yo estoy en el programa de promoción de la salud de Salta y formo parte del componente IEC. En primer lugar, quería agradecerles por la organización de la mesa. El tema de la interculturalidad y de los idiomas nos pone a todos... el tema de la interculturalidad nos pone a todos ante un gran desafío, no solamente de, digamos, de estar con la cabeza abierta a otras realidades, sino también a otros idiomas. Para mí es muy importante y también reconocer todo lo que uno no sabe, ¿no? Todo lo que nos falta aprender. Y también creo que la persona que, yo soy psicóloga, la persona que me maneja distintos idiomas, logra un desarrollo neurocognitivo que el resto no lo tiene. Y logra también como facilidades para ir aprendiendo otros. Entonces creo que también está bueno que cada uno de nosotros nos pongamos a pensar en la posibilidad de poder aprender otros idiomas. En relación a las chicas, a los agentes sanitarios, nosotros en Salta tenemos una universidad provincial que es la UPATECO, que es la que actualmente está también llevando a cabo creo que la tercera corte de formación de agentes sanitarios. En la carrera tenemos actualmente 500 chicos que están dispersos en toda Salta, las comunidades del interior, la Unión de Dragones, no sé si hay uno de los chicos. Hay en La Unión, Orán, Tartagal, es impresionante porque es virtual. Entonces, la virtualidad también tiene como sus cuestiones, porque uno preferiría tener la capacitación face to face, frente a frente, presencial, pero estos chicos no podrían participar, hacer la capacitación si no fuera por la vía virtual. Y tiene la posibilidad de hacerlo en directo con las clases que les damos. Bueno, yo me encargué de un par de clases nada más. O bien pueden verla por YouTube porque tienen mejor conexión y no gastan tanto de internet con los videos. Entonces, abre muchas posibilidades. Lo que nos queda a nosotros como sistema de salud es poder incorporar a este personal, formado y capacitado, porque muchos son... no tengo conocimiento de cuántos manejan las lenguas de la zona, Wichí, Com... que creo que hay comunidades en Salta, no sé cuántos lo manejan, pero son chicos de la zona. Entonces, el desafío que nos queda como Ministerio de Salud es incorporar a estas comunidades, porque el trabajo del agente sanitario es fundamental, mucho más si vamos a hablar de Chagas, si vamos a hablar del componente IEC, es fundamental porque son aquellos que llegan a las comunidades, pero bueno, también al interior de los equipos de salud. Y también es como que tienen que hacerse un lugarcito los agentes sanitarios porque a veces quedan por fuera de los equipos de salud del hospital o de los centros sanitarios, ¿no? Entonces me parece que el desafío es poder incorporar a estas personas para que formen parte activamente de los equipos de salud y para que se aporte, porque es aquel que va a las comunidades. Así que eso. Y bueno, muchas gracias, chicas, la verdad. Bueno, pedimos disculpas por un tema de organizativo, tenemos que dar cierre, si no seguiríamos en el diálogo intercultural. Le
Entonces, mínimamente, porque lo que quedó más que claro es que esto es un camino que hay que andar mucho. Así que les agradecemos a todos y cada uno de los que estuvieron presentes, de todo el proceso de trabajo, de mucho tiempo, de todos los equipos que lo vienen construyendo día a día, y el compromiso de que sigamos con este trabajo que está plasmado, lo insisto, en el Programa Nacional de Chagas, los dispositivos de trabajo, está jerarquizado, está planteado, está recuperado en la Carta de Derechos, así que a seguir militándolo en los territorios, y eso, les agradecemos muchísimo. Un aplauso para todos.